Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la fecha 1 de la categoría Super Turismo Light 1 y Super Turismo Light 2. En la primera fila está Hugo Bonilla, Oria Sirigut, los guías Río, que llegaron a marcar toda una era a la Super Turismo Light 1, también el Suzuki Swift de Oria Sirigut, que va por el campeonato, que ha demostrado velocidad, que tiene con qué pelear al tú por tú. Los Nissan Marcelo Saavedra, otro de los protagonistas que tiene la categoría, entre Jorge y Yusif Abed, se han dado vuelo a la hilacha, han encontrado ritmo, le ponen pelea constante a todos los colegas. También Genaro Dávalos Jr., el anfitrión, a demostrarnos lo que sabe hacer. Aquí está el número 90, ya con el diseño listo para ir por la victoria, Genaro Dávalos Jr. También está la categoría de los Light 2 y la Super Turismo Light 1 Clio 88, que ha logrado en este momento buena calificación y que quiere demostrar lo que es capaz, lo que está haciendo en la pista. La calificación de la Super Turismo Light 1 y Light 2. Coche de Jorge Abed, número 35, ya con la pila puesta, listo para demostrar lo que va a ser, casi como el Chapulín, Juan Carlos Sarmiento, el Chapulín Racing Team, Genaro Hernández, número 70, una parrilla de salida con los autos más constantes, los que decidieron no perder puntos en el campeonato, aprovechar esta circunstancia y que hoy estamos viviendo una carrera que va a ser muy interesante. Carrera número 4 de la temporada de la Copa Noti Auto México. Aarón Herrera, Oria Sirigut, Hugo Bonilla, Eduardo Ramírez, Michel Betancourt, Héctor Idino Arellano, Yusif Abed, Genaro Dávalos Jr., Marco Montoya, Juan Carlos Sarmiento, Jorge Abed, Genaro Hernández, Luis Picón, Alejandra Silva, Vidal López, Carlos Arjona, Carlos Márquez. Luego en la Superturismos Light 1, Superturismos 1 Light Clio, Jorge Caso, Miguel Cetina, Jesús Hernández, Eduardo Santoyo. En la Superturismos Light 2, M. Delgadillo, Jorge Mimbil, Ángel Vázquez, Aldo Gómez, Luis Calvillo, Sebastián Hernández. Ahí está Alejandra Silva. Las damas que están presentes con el 44 clásico, que Gerardo Sanz era famoso y que en la Copa 1.8 Laura Sanz también lo va a aportar, y que se va a dar un agasajo en la carrera que se avecina de ellos. Emilio Jiménez, Elian Vázquez, Genaro Dávalos Senior, ahí está. Esta vez le tocó estar dirigiendo desde pits. Me platicaba Genaro Dávalos Junior que su papá empezó con el regreso de la escudería a la Copa Noti Auto, armándole a él un coche, le hizo la Caribe que está corriendo, y después llegó Genaro Dávalos papá y dijo, ¿por qué no voy a correr yo? Se armó un Chevy que ha llevado a otras carreras, en esta ocasión no está compitiendo, pero también lo vemos muy activo, Genaro Dávalos original, que salió del retiro para integrarse a la Copa Noti Auto México en la categoría de los ST2 Light. La calcomanía naranja de los coches, que son 1.6 litros contra los 1.8 de la ST1 Light. Cuando ya estamos listos para que vengan las vueltas de reconocimiento, todos preparados, dejando el paso Jorge Caso para que se venga una arrancada espectacular fuera de serie, y que es lo que se va a vivir en unos instantes en el autódromo Moisés Solana de Paso Yucan, Hidalgo. Gran Premio Triatlón.com. Rueda nada, corre. Esta carrera la va a hacer Elian Vázquez. Luego Adrián Jiménez tomará el número 9. En la mañana voló el motor de la Caribe de Russell Bedford, de Emilio Jiménez y de Adrián Jiménez, por lo que aquí ellos van a estar
intercalándose los autos para llevarles un gran espectáculo, terminando los Light 1 y los Light 2. Será la categoría Vintage Pro Series D y E, luego la Super Turismo Light, Super Turismo y Copa 1.8 en su primer carrera, después la Copa TC 2000 y luego cerramos con la categoría de Light 1 y Light 2. Y despedimos el programa de actividades con la categoría Super Turismos Copa 1.8. El programa quedó armado con Super Turismos Light, luego ST1 y Copa 1.8, después la Vintage Pro Series C, D y E, luego Copa TC 2000, Super Turismo 525 y de 6:10 a 6:40 la Super Turismos Carrera 2. Gracias a la gente que se está conectando en la página de Facebook. Esta fecha la estaremos transmitiendo por este canal de comunicación. Después se hará, vamos a subir a la página de YouTube el video en Copa Noti Auto México para que estén al pendiente y le den las repeticiones que quieran y puedan seguir minuto a minuto el evento del Gran Premio Teatrón.com, Rueda Nada Corre, fecha 4 de Copa Noti Auto México. Desde la bella Irosa en Epazoyucan, Hidalgo, queremos mandar un saludo a Ana Elizabeth Hernández y a Transportación de la Línea 2 del Metro, grandes fanáticos que están siguiendo la transmisión y que están conectados desde temprano para vivir este gran arranque de carrera número 71 que va por la victoria de la categoría de los ST1 Light. Aarón Herrera con el Kia arriba, a su lado Oria Shiriwood está peleando el campeonato, luego Eduardo Ramírez, Hugo Bonilla, los de Cancún, Quintana Roo, el rumano cancunense como el piloto de Cancún, Quintana Roo, avisando que van por todo en una carrera que se va a poner muy interesante y que aquí se van a definir muchas cosas en cara a lo que será la segunda mitad de la temporada. Nos vemos en la fecha 5 en el Gran Premio de Speedfest en el Hermanos Rodríguez. Compren sus boletos en Ticketmaster. ¡Vámonos, señores! ¡Bandera verde! Empezamos las acciones. En la primera posición es Oria Shiriwood. Segundo lugar se coloca número 71, Aarón Herrera, en línea de tres, llegando al final de la recta, aprovechando los huecos. Elian Vázquez, que se forma la fachorra de antidoping Aditesta, haciéndolo bien en esa fase de la competencia, en lo que Oria Shiriwood pelea al parejo con Aarón Herrera en la ST2 Light. Es M. Delgadillo y Jorge Mimil los que van luchando por primero y segundo lugar. Aldo Gómez en tercero. El Suzuki Swift de Oria Shiriwood. Grupo Gaida en este momento en la primera posición. Genaro Dávalos Jr. avanzando a lo que es los 10 primeros lugares en la ST1 Light Clio. Jorge Caso va de líder. Escapa de su perseguidor que es Jesús Hernández con el 0-2. Volvemos con la pelea que va a llevar Aarón Herrera, Joria Shiriwood, Hugo Bonilla, Eduardo Ramírez en la ST1 Light. Se apunta Michelle Betancourt, Yusif Ahmed, Héctor Irino Arellano. Hugo Bonilla que va por tercero. Eduardo Ramírez que se defiende como Yusif Ahmed que está avanzando a quinto lugar. El rumano aprovecha para irse de líder contra Aarón Herrera, que ve cómo el auto japonés escapa de la 1.8, presionando con todo el Kia Rio, el coreano, para que la competencia se ponga muy interesante y reñida. 4:28 lo que llevamos de competencia con Oria Shiriwood, Aarón Herrera, Eduardo Ramírez, Hugo Bonilla, Michelle Betancourt, Yusif Ahmed, Héctor Dino Arellano, Genaro Dávalos Jr., peleando al parejo y demostrándoles que todo puede suceder en una carrera que la está dominando Oria Shiriwood para la categoría de los ST1 Light, los ST2 Light, TCM Delgadillo, Ángel Vázquez, Aldo Gómez, Oria Shiriwood y Aarón Herrera, 07 y 71. Dominan primero y segundo lugar, Eduardo Ramírez, Hugo Bonilla, Michel Betancourt, vienen por tercero, cuarto y quinto.
Lleva el control Coria Sirigut. Aarón Herrera queriendo dar el paso, buscando en dónde encontrar despiste de uno de los Kia Rio. Vamos a ver quién fue el que sufrió el trompo. Vendrá la maniobra de rescate, contacto entre dos autos. Precisamente es Hugo Bonilla contra bandera amarilla local para proteger esa zona. Hugo Bonilla, el otro Kia Rio, las banderas amarillas avisando que bajen velocidad. El 9 que quedó en sentido contrario después del impacto que sufrió contra el número 40. Héctor Idino Arellano, las ambulancias, las grúas, las camionetas de rescate, luego llegando para hacer la maniobra, quitar los coches, remolcarlos a la zona de pits y que de ahí venga el trabajo de los preparadores para dejarlos como nuevos para la carrera número 2. Hugo Bonilla fue de los afectados en ese golpe que tuvo con el número 40. Una coincidencia y mala suerte para Héctor Idino Arellano como Hugo Bonilla, que en este momento gana las posiciones 16 y 17 de su categoría. En la ST1 Light Clio, Jorge Caso, Jesús Hernández, Miguel Cetina están en el podio. En la ST2 Light, M. Delgadillo, Ángel Vázquez, Jorge Mindil, Luis Calvillo, Sebastián Hernández, Fernando Pérez, Sebastián Hernández y ME estarán corriendo por el quinto lugar, luego Fernando Pérez, el de GCB, Elian Vázquez, Antidoping Aditest, Fernando Pérez Granados, que calificó en el sexto lugar y que ha ido de poco a poco buscando los puntos. Él tuvo un golpe muy fuerte en la categoría de Endurance, en la fecha de Querétaro que se hizo en la ciudad de Los Arcos. De ahí no ha quedado bien, viene por puntos, se ha ido adaptando a cómo su cuerpo va disminuyendo cada que avanza la temporada. El dolor, sufrió fractura de costillas, entonces cuestión de que vayan cerrando, sanen los huesos y ya veamos a Fernando Pérez Granados otra vez pelear por los primeros lugares, que esa es la intención y por eso es que no se desespera, viene por puntos. El piloto de BSG que hasta el momento ha ido en una temporada ascendente para su causa, demostrando que se puede lograr lo que quieren y que es de los que pelea cada carrera. La ST2 Dyke tiene a los Delgadillo como líderes. Ángel Vázquez, Jorge Mindil, Genaro Dávalos Jr. encontrando buen paso, la bandera amarilla le va a servir para que se pegue al grupo de los punteros y dé el ataque, que es lo que necesita en este momento. 8:46 de competencia lo que llevamos. Después vendrá la ST1 y la Copa 1.8 a hacer su presentación en la Copa Nutiauto México, fecha 4, Gran Premio Triatlón.com. Rueda nada, corre. Estamos en el canal en vivo desde Facebook, saludando a toda la gente que nos está sintonizando, observando la transmisión. Gracias por estar al pendiente de Copa Nutiauto México. La carrera que está resultando a favor de Joria Sirigut, que se logró despegarse del número 71. De Aarón Herrera, de Eduardo Ramírez, Michel Betancourt, que está listo para un ataque, le llegó la oportunidad. Se presenta la bandera amarilla que le sirve para agarrar impulso, tomar ese vuelo, que lo motiven y lo lleven a un buen resultado en la fecha 4 de 10 de Copa Nutiauto México. Motul, Drive Cinema, Speed Fest. Nos vemos en el Hermanos Rodríguez en junio. No se les olvide comprar sus boletos. Ticketmaster 53-25-9000. Gracias a todos los que están siguiendo la transmisión. 10 minutos de carrera.
Eso tiene que llegar a media hora o cumplir con el 50% para que se den los puntos. Por eso la maniobra que están haciendo en la recta de atrás antes de tomar el foco, se va a tomar el tiempo necesario para que los autos lleguen a zona de pits, sean entregados a su equipo y vean la posibilidad de que regresen a la carrera 2. El resumen de lo que llevamos de competencia es que Oria Shirigut, el 71 y Eduardo Ramírez, Aarón Herrera, Joria Shirigut y Eduardo Ramírez se pegaron en un grupo, se fueron persiguiendo por primero, segundo y tercer lugar. Luego Michel Betancourt, Youssef Ahmed, que avanzó impecable hasta el quinto puesto. Genaro Dávalos Jr., sexto lugar, que está demostrando que tiene con qué hacerla. Siete, Marco Montoya, luego Jorge Abed, luego Juan Carlos Sarmiento, Luis Picón, Carlos Márquez, Gerardo Hernández, Alejandra Silva, Vidal López haciendo su debut en la categoría Sprint. Lo vimos en las 3 horas de Querétaro en ese Renault Sandero de Renault Servicios Financieros. Ya quedó adaptado para su nueva aventura Vidalito López. Síganlo en Facebook, en todas las historias que pone. Y es lo que decía, pensaron que en su casa se le iba a acabar la adrenalina después del accidente que tuvo. Y fue al contrario, llegó toda la pasión para subirse a los autos, mantenerse la velocidad. Vidal López, que sufrió un accidente que le costó y le amputaran las dos piernas y que se fue adaptando a sus prótesis. Hoy lo vemos caminar bien, un piloto muy animado, le daba al motocross en esos momentos. Ahora enfocado a lo que es el automovilismo, con los Renault Sandero en el equipo Pro Rally, haciendo buena carrera y avisando que en cualquier momento Vidal López, a base de constancia y esfuerzo, puede lograr un podio. Un coche que lo adaptan para que lo maneje con las manos, acelere y frene con ambas manos, como Alessandro Zanardi lo hacía cuando corría en el WTCC después de que le perdiera las piernas en una carrera de la serie kart en Alemania. Aquí estamos viviendo cómo Oria Shirigut quiere sacar diferencia de Aarón Herrera, de Eduardo Ramírez, que van a estar ahí listos para intentar ese rebase. Autocompetición o MP. Rodrigo Ordóñez, encárgale lo que quieras de equipo de carreras y él te lo consigue. El 40 ya está listo para ser llevado a los pits. Héctor y Dino Arellano, como el de Hugo Bonilla, será transporte 2x1. 12:54 el tiempo que llevamos de competencia, lo es la ST2 Dyke, que nos tiene como líderes a Delgadillo, Ángel Vázquez y Jorge Minvil. En los Dyke Tuno Clio, Jorge Caso, Jesús Hernández, Miguel Cetina, Eduardo Santoyo. La carrera que a raíz de la bandera amarilla, de esa interrupción, la pausa que llegó, le sirvió a los pilotos para que agarren su segundo aire y se lancen con toda la determinación, el deseo y las ganas de buscar los primeros lugares, de quedar en los podios. 2 de la tarde, tiempo local de la ciudad de Pachuca. Estamos en el Pasoyucan Hidalgo, en el Autódromo Moisés Solana. Gracias a la gente que nos está siguiendo, que ha estado al pendiente, vigilando con todo, haciendo que las cosas vayan saliendo a pedir de boca. Estamos llevándoles en vivo y en directo desde Pasoyucan Hidalgo, fecha 4, Copa Noti Auto México, Gran Premio Triatlón.com. Genaro Dávalos Jr. busca la remontada, le llegó la oportunidad, está en sexto. Él y Yusif Abed van a ir con todo, así como se va a apuntar Michel Betancourt y Eduardo Ramírez para ir al alcance, para ir a alcanzar a Joria Shirigut, Aarón Herrera, que están ahí al pendientes de que no les llegue la sorpresa. Se cuidan de todos los ángulos. Una bandera amarilla que en este momento está cumpliendo 14 minutos de competencia. Tiene que quedar perfecta la zona donde fue el contacto entre el número 40, Héctor Irino Arellano, y Hugo Bonilla, número 9. Ambos autos ya están en la plataforma que los va a llevar hacia la zona de pits.
concentrándose los pilotos en una fase de carrera que para ellos es de preparar el reinicio en una circunstancia, en una bandera amarilla que se presentó y que están evaluando cómo suben a la grúa de plataforma el Kia Rio de Hugo Bonilla, ya que está ponchado de las dos llantas de la parte delantera. Lo que quieren es evitar el menor daño en ese auto para que llegue a pits y los técnicos de Pro Rally se hagan cargo de resucitarlo y que llegue a la competencia. Porque se necesitarían otra grúa de plataforma para subirla. Ahí está. Con el gancho que tiene en la parte de atrás, la grúa de plataforma. Lo van a llevar a la zona de pits para que sea reparado. Literal, cuando te llevaba la grúa, que aventaban la tenaza por abajo, enganchando las dos ruedas, ya no habían de poder humano para que lo bajaran. Así le están haciendo al auto de Hugo Bonilla. Y a ser llevado en una velocidad que no dañe suspensión, llegue listo para que trabajen los del equipo Pro Rally, Alejandro Pimentel y compañía, su ejército de ingenieros y mecánicos para regresar a pista el Kia Rio de Hugo Bonilla. Oriashiri Gut toma el momento para agarrar fuerza, estar concentrado con el Suzuki Swift, ya que el campeonato se está poniendo muy interesante con esto que está sucediendo y eso va a ayudar a que la carrera en su desenlace se ponga mucho mejor. 17 minutos de carrera la que llevamos en el Autódromo Moisés Solana de Pasoyuca, Hidalgo. Autos 40 y 49 en el escape que van a tomar para llegar lo más rápido posible a los pits y que venga el reinicio de la competencia. Genaro Dávalos Jr. concentrado en una carrera que le va a servir para ir por los tres primeros lugares. Eduardo Ramírez 36, Michelle Betancourt 11, Yusif Abed 34 y 90. Los vamos a ir siguiendo puntualmente para ver quién avanza más lugares, porque Oriashiri Gut y Aarón Herrera se han encargado de que la carrera entre ambos sea espectacular. 44 de Alejandra Silva, buena presentación, lugar 13 de su categoría. Aprovechará esta bandera amarilla para avanzar, para progresar, lo vamos a ir confirmando. En la ST1 Light Clio, Jorge Caso, Jesús Hernández, Miguel Cetina y Eduardo Santoyo, cada uno en su duelo particular, aprovecha que la competencia cayó en esta pausa para darle ánimo al piloto, para cargarlo de energía. En lo que M. Delgadillo, Ángel Vázquez, Jorge Mimbí, Luis Calvillo, Sebastián Hernández, Fernando Pérez, Elian Vázquez, Aldo Gómez y Emilio Jiménez están preparados para ir por esa bandera de cuadros. La primera de dos que van a tener los Light 1 y Light 2 en esta fecha, la número 4 de la Copa Notiauto México. Ahí está con el dron la toma que les estamos llevando del auto de Juan Carlos Sarmiento, el multicampeón de la carrera panamericana, el de Oaxaca de manos de Mauricio Iglesias. Todo listo para que venga. El reinicio de la competencia, continúe la bandera amarilla. Preparados, señoras y señores. Atentos a la bandera verde. Comenzamos la carrera. Nos vamos a los últimos 11 minutos de competencia. Aarón Herrera que aprovecha a Oriashiri Gut a defenderse. Eduardo Ramírez, Michelle Betancourt. Frena en la curva 1 para que Oriashiri Gut mantenga la primera posición. Eduardo Ramírez, Aarón Herrera, Alejandra Silva avanzando a la posición número 12, lugar 12 para la número 44, que lo viene haciendo muy bien. En lo que el número 7 de Luis Picón, décimo sitio, Oriashiri Gut interesado en que el Kia Rio de Aarón Herrera no le dé alcance. El coequipero, una escudería de tres autos, uno se encuentra herido, que es el de Hugo Bonilla. Ya tendrán tiempo de repararlo, Eduardo Ramírez.
pegándose con todo en lo que Yusif Abed. Les decíamos que va contra Michel Betancourt. Duelo de 36 y 11. El que se va a poner interesante. Ese duelo es el que queremos con Genaro Dávalos, que se va a apuntar por el cuarto lugar. Dávalos Jr. abriendo la línea, aplicando rebase a Jorge Abedi, pegándose ya en este momento a Michel Betancourt, que defiende cuarto sitio de la competencia. El cuarto lugar está todo lo que da de pronóstico reservado. Es Jorge Abed, Michel Betancourt, en lo que escapa Oria Shirigut. El Suzuki Swift que le está dando el resultado que quiere, impecable el manejo. Mientras tanto, Michel Betancourt, Jorge Abed y Genaro Dávalos Jr. amarrados en ese duelo para decidir cuarto, quinto y sexto lugar de una carrera que al momento Oria Shirigut es el que lleva la batuta. Le dice qué hacer a Aarón Herrera, número 71, Eduardo Ramírez, Michel Betancourt, Genaro Dávalos Jr., Yusif Abed, Marco Montoya, Jorge Abed, que viene avanzando en el octavo lugar. 21 minutos de competencia con Jorge Caso, Jesús Hernández, Miguel Cetina. En los tres primeros lugares de la ST1, Light Clio, Genaro Dávalos Jr. contra Yusif Abed. Ahí intenta el rebase, muestra el auto. Se defiende el piloto poblano libanés. 9 minutos de carrera lo que nos queda. El duelo que está con todo para decidir por tercero y cuarto lugar. Yusif Abed, que no se deja alcanzar por Genaro Dávalos Jr. 0-3, que aprovecha esto para irse a la décimo posición. Carlos Márquez, décimo lugar. Luis Picón, 11. 12, Genaro Hernández. Oria Shirigut, que lleva el control. El líder de la competencia, que no le ha dejado a Aarón Herrera intentar el alcance. Lo limita, lo borra cada que pasan frente a la meta, como Eduardo Ramírez de Michel Betancourt, de Yusif Abed, de Genaro Dávalos Jr., que ahí va pian pianito empujando, buscando ese hueco, encontrando el rebase. Jorge Abed, que se une a la fiesta. Vienen los de Consorcio Aristos, los Nissan March, están listos. Jorge Caso en ese turno, Light Clio, ventaja ya de 7 coches que le toma a Vida López, Alejandra Silva, en un buen duelo que hasta el momento lo está viviendo y lo disfruta Joria Shirigut, el piloto rumano que viene de líder. Elian Vázquez con buen trabajo. Mimbil, que está M. Delgadillo, Jorge Mimbil y Ángel Vázquez luchando al parejo. 34, Yusif Abed se coloca en este momento cuarto lugar de la competencia. Eduardo Ramírez, que viene tercer sitio, estableciendo sus condiciones, el número 36. Genaro Dávalos Jr. no se conforma, quiere quinto lugar de la carrera. Reta en este momento a Michel Betancourt y tiene el rebase. Consiguió el movimiento. 23-43 lo que llevamos de competencia. Joria Shirigut, intratable, impone ventaja. En modo invencible empieza a separarse el piloto europeo, en lo que el número 71 lo intenta por todos lados, por donde sea posible, aprovechando esto, dejando que la carrera vaya y sea el momento que necesita. Pegaditos por cuarto, quinto y sexto, Michel Betancourt, Jorge Abed, Marco Montoya, Yusif Abed, Genaro Dávalos Jr. Bandera amarilla local. Vámonos con los líderes de la competencia. Joria Shirigut, Aarón Herrera, Eduardo Ramírez, en ese duelo que hasta el momento se ha ido pegando, que viene muy bueno por los 4 primeros lugares. Y aquí está Yusif Abed, que no se deja
en el cuarto puesto de la competencia. Genaro Dávalos Jr. avanza a quinto lugar y va por más, aprieta el paso, va por ese rendimiento, encontrando la velocidad. Genaro Dávalos Jr., el de casa, presionando a Yusif Abed, 34 de Consorcio Aristos. Primero y segundo lugar está dominado entre Joria Shiribut. Aarón Herrera, 71, Consorcio Aristos presenta el duelo de Yusif Abed por el cuarto puesto. Jorge Abed ya se asomó en el sexto lugar, viene con todo cerrando el hermano mayor de Yusif Abed. En lo que Genaro Dávalos Jr. le hace la vida imposible, lo empieza a presionar Eduardo Ramírez, alejándose en el tercer sitio. No quiere saber nada del duelo de Yusif Abed y Genaro Dávalos Jr., que al momento lo decide el Nissan March 34 de Consorcio Aristos en la Light 2. El que ha logrado diferencias, Delgadillo, Ángel Vázquez, Jorge Mimbil. Genaro Dávalos Jr. intenta el rebase, Yusif Abed le cierra la puerta, volando en tres ruedas por el lavadero. Es Genaro Dávalos Jr. el que obliga, quiere más en una carrera que al momento Yusif Abed. Tiene el control del ejercicio, obligan a que Genaro Dávalos Jr. busque el límite, encuentre el rebase entrando a la curva del foco, si no lo intente en la recta de la tribuna. Michel Betancourt, que lo está haciendo perfecto en el quinto lugar de la competencia. Yusif Abed y Genaro Dávalos Jr. engrapados en ese duelo por una diferencia mínima que le ha servido, en lo que volvemos con el líder, Joria Shiribut. Primer lugar de la carrera contra Aarón Herrera, que no se ha dejado, que mantiene la velocidad, pero que Joria Shiribut está todo lo que da el duelo y que lo está demostrando el de grupo. Número 07, Yusif Abel en el cuarto lugar, apretando el ritmo de bando hacia adelante. Grupo Gaida, el que está como líder de la carrera con una buena ventaja, 75 de la categoría ST2 Light. Aldo Gómez de Goga Racing, queriendo regresar a la competencia, aplicando el segundazo para que vaya ese coche la bandera de cuadros. 27 minutos de carrera en la ST2 Light. M. Delgadillo, Ángel Vázquez, Jorge Mimbil. Y en la ST1 Light Clio, Jorge Caso es el líder. Las cosas que están saliendo perfecto, a pedir de boca para ellos. Vidal López, que viene en los 10 primeros lugares de su categoría. M. Delgadillo lidera. Jorge Mimbil en este momento avanza a segundo lugar de la competencia, en lo que Genaro Dávalos Jr. va por el cuarto sitio. Lo conquista, lo tiene. Joria Shiribut es el líder, 27.58 de carrera, en una circunstancia que tenemos que ir siguiendo para ver cómo se define la categoría de los ST2 Light. 74, 29 y 4. Jorge Mimbil, Luis Calvillo, Jorge Mimbil. Por los primeros sitios, en lo que Delgadillo ya está escapándose, segundo, tercero y cuarto lugar de la competencia. 28, 26 lo que llevamos. Eduardo Ramírez, ya se pegó Genaro Dávalos Jr. Le queda vuelta y media para buscar el podio, irse a la tercera posición, y tiene con qué hacerla Genaro Dávalos Jr. Eduardo Ramírez ocupado en que no le den alcance, el que no le recorten esa diferencia que hasta el momento la ha logrado perfecta, en lo que Jorge Caso viene como líder de la ST1 Light Clio. 39 haciendo buena carrera hasta el momento, demostrando que tiene poder, velocidad, determinación y deseo. Yusif Abed, que está en el quinto lugar. Genaro Dávalos Jr. le puso un estate quieto para mandarlo a esa posición. Autocompetición de OMP. Rodrigo Ordóñez, el equipo que quieras te lo consiguen. 29 minutos de carrera. Joria Shiribut, Aarón Herrera, los que le han dado sabor a una competencia que Genaro Dávalos Jr. está a una vuelta de quedar tercero. Le sale o no el planteamiento a Genaro Dávalos. 90 contra el número 36.
Está listo con todo para ir al rebase al final de la recta, aprovechando que la carrera se pinta, se presta y se le da para su manejo. Marco Montoya avanzando en las posiciones contra Carlos Márquez, contra Luis Picón, contra Vidal López, contra Carlos Arjona. 07 Goria Shirigut, el rumano que va por la victoria, que la ha ido consiguiendo perfecto, impecable lo que está manejando. Cómo estiró la diferencia y ahora ya es de una recta para que no logre ese cometido. En una circunstancia que le está sirviendo y que hasta el momento le está dando ese beneficio. Va por la victoria. Está lista la bandera de cuadros. Triunfo para Oria Shirigut. Lo tiene, la conquista. Se la lleva de manera fenomenal. Segundo lugar, Aarón Herrera. Tercero, Eduardo Ramírez. Cuarto, Genaro Dávalos. Quinta posición es la que obtiene Jorge Abed. Sexto, Yusif Abed. Siete, Michel Betancourt. Ocho, Marco Montoya. Nueve, se coloca Carlos Márquez. 10 para Juan Carlos Sarmiento, 11 Luis Picón, Genaro Hernández lugar 12, en la posición 13 concluye Alejandra Silva, que carrerón se aventó la número 44, en lo que en la ST2 Bike, M. Delgadillo, victoria que se la queda, se la lleva, la conquistó de pies a cabeza y es Alejandra Silva, quedó en el 13º lugar de su categoría de la ST1 Light. En la ST1 Light Clio, Jorge Caso, Jesús Hernández, Eduardo Santoyo y Miguel Cetina, los que dieron el espectáculo y dominaron una carrera que está resultando de maravilla. Felicidades a Oria Shirigut, a Jorge Caso, a M. Delgadillo. Así despedimos la transmisión y volvemos con la siguiente categoría, que es Super Turismo y Copa 1.8. Gracias, les habló José Manuel Castillo Vázquez. No se muevan, seguimos en el Paso Yucan.